Vale, pues dicho, hoy vamos a hacer un poquito de bíceps tríceps, ¿vale? Vamos a hacer brazos, ya toca. Espalda, que es lo que, bueno, una de las cosas que más me gusta hacer, no voy a poder hacerlo hasta, no sé, porque eso tengo que devolverlo, porque no me sirve, o si sirve tengo que hacer unas cuantas cosillas, las cuales no tengo ni idea de cómo hacerlo, ¿vale? Se me escucha todo bien, ¿verdad, gente? Debería escucharse. Hola, bienvenido, hola Hugo, Manu, hola a todos. Hola, hola, ¿qué tal, cómo estáis? Vale, tengo 6 y no he empezado, tú. Vale, he puesto primero la rutina, ¿vale? Justamente aquí a la izquierda. Aquí, ¿vale? Bueno, a la izquierda, a la derecha vuestra. Vale, pues esta es la rutina que vamos a hacer hoy. Así que vamos a seguirla al pie de la letra. ¿Y tu setup? Pues justamente en la contraria, ¿vale? Está en la contraria, justamente. Toco, toco, toco. Toco, 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 toco. Vale. Vale, hemos puesto la rutina, espérate que no me acuerdo. Espérate, espérate. Vale, vamos a hacer, joder, que no puedo estar con la música y con esto de fondo a la vez. Vamos a empezar primero por bíceps, ¿vale? Tenemos por aquí la rutina, curl alterno a una mano, ¿vale? Luego iremos a martillo a una mano. Luego iremos a curl barra, curl, que será directamente pues con la barra aquí, ¿vale? Luego iremos martillo con disco, que sería, cogemos el disco y martillo, ¿vale? Hacia arriba, justamente la parte interna del bíceps. Luego ya por último, curl concentrado, en banco, ¿vale? Aquí abajo, así, y lo otro. Luego pasamos a tríceps, ¿vale? Que con tríceps tenemos press francés, que es con la barra que tengo por aquí. Cogemos la barrita, voy a meter el banco, ¿vale? Luego tenemos patada, esto a ver cómo lo hago, porque, bueno, podría hacerlo de pie seguramente, ¿vale? La patada para tríceps, luego vamos a hacer detrás nuca. Tengo pensado, o este de aquí, ¿vale? Hacemos aquí este, o desde aquí, ¿vale? No sé muy bien cómo hacerlo, porque esto es como un press francés, solo que con mancuerna. Y luego por último, press frontal con disco. Este sentado, ¿vale? Bueno, sentado, tumbado, así. Vale, para que trabaje el tríceps. Así que vamos a ir empezando ya. Voy a poner los estos. Vale, vale, culo eterno. Vale, voy a subir yo la musiquita. Vamos a ir empezando, ¿vale? Seguramente pegue voces porque estoy con la música y no escucho, ¿vale? Pero bueno. Lo he dicho, vamos a ir a 4 de 10 primero, ¿vale? Primero bíceps. Vamos a ir subiendo peso. Vamos a empezar con esto que es poquito. Iremos subiendo. Me voy a poner... Es que no sé si ponerme de pie o sentado, ¿verdad? Podría pensar ponerme aquí. Pero no estoy seguro. Bueno, vamos a ir igualmente 4 de 10, ¿vale? Esto es un poquito, así que vamos a ir calentando un poco. Vale, 2. Vamos a hacer 4 de 10 con este, ¿vale? Vamos a ir subiéndole el peso progresivamente o gradualmente, como queráis llamarlo o decirlo. Y este entrenamiento va a ser algo más largo, pero bueno. Ya me he perdido. Vale, creo que llevo 5. Vale, 6. 7. 8. 9. Vale, 10. Vale, vamos a subirle. Vamos a subirle bastante, aunque tampoco bastante. Tengo todos los discos tirados, la verdad. No los he colocado, no me engañaron. Vale, vamos a ir directamente. Vamos a ir a medio, ¿vale? Vamos subiendo poco a poco y al final, cuando estemos en la cuarta, vamos a ir bien. Vamos a ir medio. Bueno, medio. Digamos que hemos puesto la mitad de lo que tiene, ¿vale? Vamos subiéndolo poco a poco. Con música suelo levantar más peso, porque motivo más, ¿vale? Igual que como todo el mundo entiendo. Vale, tengo esto para aquí. Me falta uno. Aquí va. A ver, comentarios un segundillo. No quiero perder mucho tiempo, ¿vale? Porque... no sé, mi forma de entrenar es bastante rápida. No se ve, dice, no se ve la pesa que está debajo del banco. Nada, me da igual que se vea la pesa, no hay problema.
Por eso no hay problema. He cogido este ángulo de por cambiar un poquito, ¿vale? Para que no se vea, no sé, dismórfico, ¿no? Porque se ve un poco ahí rarito. Porque de pronto ahora yo me pongo aquí recto y estoy recto. La otra vez me ponía recto y parece que estaba así de lado, ¿vale? Bueno. Vale. Y totalmente, dícenmelo. Olvídate de los comentarios. Interrumpe el entrenamiento. Muy cierto, pero estamos haciendo directo para algo. A 10 igualmente, ¿vale? 10 con cada, obvio. Vale, 2. 3. 4. Aquí el brazo siempre recto, ¿vale? 5. Le pongo de lado, ¿vale? El brazo no se mueve, ¿vale? Solo se flexiona hacia arriba. 6. Es decir, nada de tirar hacia arriba, ¿vale? No. De aquí, sube recto. Vale. Creo que llevo 7. 8. 9. 9. Vale, bien. Subamos. Os lo juro, ojalá pudiera poner la música, la verdad, para que también lo escucháis vosotros. Y así no... No tuviera que estar gritando, seguramente estoy gritando, pero bueno, le bajáis y ya está. Vale. Vale, hemos subido progresivamente, ¿vale? Esta es la tercera. Vale. Todavía sigue siendo poquito, ¿vale? Creo que son 4, 8, será unos 9 kilos todavía. Bastante poco, la verdad. Vamos a subirlo nomás. Vamos a subirle. El disco, pero se ve feo, ¿vale? Así que lo cambiamos. Vale. Vale. El próximo día, si me acuerdo, puedo, me apetece, pongo los discos bien colocados. Vale. ¿Ves? Que lo que tardo en colocar los discos he descansado 10 veces. Dice con Spotty. Estoy con el Spotty. Lo malo que la música pues viene con copy y a Twitch pues no le hace mucho gracia. Vale. Son 2, 4, 5, es poquito, son 10. Creo. 2, 4, 5, 10. Serían unos 11, 12, ¿vale? Con mucho. Vamos a la tercera. Lo muevo, no va a ser que se me olvide algo y se me caiga. A 10 igualmente, ¿vale? Vale, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vale. Vale. Y el último. Vale, vamos a subirle. No tengo más, tío. No tengo más disco de los chicos, tío. Vale, voy a hacer una cosa. Vale, voy a subir dos más. Le quito dos este y le pongo uno. Vale, se ve horrible el disco, te digo. Se ve horrible la mancuerna, ahora lo veréis, ¿vale? Vale.
Se ve horrible. Se ve horrible. Parece un coche de los Cars, tú. Vale. Coño. Vale. Iremos a la cuarta, ¿vale? Vamos a ir igualmente a 10. Entiendo que podré, si no, a chuparla. ¿No hay otro más? No. Vale. Son 5, 7, son 15, ¿vale? Ahora, cada brazo de peso. Vale. Vale, a ver. Vale. Parece un Hot Wheels, ¿sabes? Me cago en la rueda. Igualmente a 10, si llego bien, si no, pues debería, ¿vale? Vale, una. Dos. Se hace enorme, los discos. Tres. Tres. Cuatro. Son súper incómodos, tío. Voy a tener que hacerlo en la mano, Mucho peso. No sé qué para hacerlo ya. No sé cuánto has hecho. No soy capaz. Por eso es muy incómodo con la pierna. Me he pegado aquí. Vale. Oh, me gustaría hacer ahora con menos peso, sigue haciéndolo. Pero me voy a tener que quitar los discos. Pero es por incomodidad, gente. Es muy incómodo, porque el disco es muy grande y no me deja moverlo. Tengo que estar como súper... Tengo que sacarlo arriba. Volver a meterlo. Vale, vamos a ir. Martillo en la mano, 4 de 10, ¿vale? Martillo en la mano va a ser igual. Solo que en lugar de colocación de brazos así, así, ¿vale? A la parte interna del bíceps. Vale. Me acuerdo una vez, gente, que estuve... Claro, llevaba mucho tiempo sin entrenar. Y cuando me puse de nuevo a entrenar, le metí mucha caña, porque siempre pasa igual, soy un motivado de la vida, ¿vale? Iba bien, iba de puta madre entrenando. ¿Qué pasó? Me salieron agujetas, las cuales me impedían doblar el brazo, ¿vale? O sea, si mi brazo de normal tiene esta extensión como tal, no podía doblarlo. Llegó un momento en el que el brazo estaba engarrotado así. Bueno, mejor dicho, era este, ¿vale? Estaba engarrotado y me tuve que poner una... como un esto, ¿vale? Plan, para coger que no se moviera. Pues fui al médico porque era imposible, llevaba ya como una semana sin poder literalmente hacer así porque me dolía, ¿vale? Tenía que estar así, para dormir, horrible. Total, que fui al médico y nada, me dijeron que era porque sí, la agujeta había hecho que se me engarrotara. Y al engarrotarse, se estaba, digamos, a ver, no atrofiando, pero cuando tú un músculo o lo que sea, pues no lo mueves, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando lo vas moviendo te duele, como las piernas. Cuando tú estiras, ¿vale? Pues tú cuando haces, por ejemplo, estiramiento esto de aquí, Si te pegas muchos años calentando, entrenando y tal, todo guay. Ahora, si te pegas años sin hacer nada y luego te haces eso, ¿qué pasa? Que duele. Entonces no tiras. Porque esto me pasa igual. ¿Cómo se solucionó? Dándome masajes. Los masajes literalmente era estirándolo. Me dieron un montón, pero bueno. Bueno, este. Lo pasé muy mal, ¿verdad? Pues no podía ni dormir del dolor. Y por cierto, no es... A ver, es mucho peso, para mí actualmente sí, el de antes, ¿vale? Que eran 15 o así.
¿Qué es lo que ocurre? Que antes calentaban eso. O coño, si no lo perjudico. Vale. Me acabo de teteo. Vale, martillo, 4 de 10, ¿vale? Este lo podrías hacer sentado, me da igual. Vale, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. Vale. No, las venas se notan tú. Pasa que no lo ves por la luz. Bueno. Por aquí se empieza a venir la vena esta. Pero como estoy ahí, un truco, ¿vale? Para parecer más fuerte, coge buena iluminación. Si te pones aquí con todas las luces, no se ve nada. Y si es blanco, ya te digo. A más moreno sea, más fácil es que se te marquen los músculos. Por la sombra, más oscura. Cosa que yo no puedo porque soy blanco como la leche. Y ya te lo digo, porque tengo mucha grasa y tal. Pero en cuanto empiece a perder y tal, sí que se van a notar mucho la pena. Vale, vamos a subir un poquito y seguimos, ¿vale? Cago en 10. Qué pesadilla lo de cambiar los discos, ¿eh? Qué coñazo, tío. Vale, falta unos chicos. Aquí, vale. Creo que todos estamos perdiendo nuestra heterosexualidad aquí. Nada. Pero todo, si hay veces que parezco gilipollas hablando, es normal, ¿vale? También es lo que doy. No, es porque estoy escuchando música y es raro hablar mientras otro habla de fondo. Vale. Se va poquito. Vale, ahora sí. Vale, vamos, 4 de 10. Podría hacerlo aquí sentado. No, va a incomodarme. Una. Dos. Voy mejor que con la anterior. Y eso que antes tenía menos peso. Seis. Bueno, me arrepiento de lo que he hecho. Ocho. 9. Vale. Voy a esperar agua, ¿vale? No tengo. Dobla la muñeca, lo agradecerás. ¿A qué te refieres con doblar la muñeca? ¿Con martillo? ¿Cómo que dobla la muñeca? ¿Te refieres a esto? Aquí no se trabaja la muñeca prácticamente. No, tal cual, ¿eh? Necesitaba agua, gente. Vale. Voy a mantener esta. Ay, me pega aquí un porrazo, tú. Te digo, haciendo ejercicio me hago daño, me hago cosas y no me entero. Tengo aquí un picotazo, que sea que. Vale, igualmente. Tío, me meto el tobillo, tú. Vale. Voy a subirte. Voy a subirle y si voy a fallo, pues voy a fallo, ¿vale?
Bueno, más que saque encima de ella. Vale. No tengo. Vale, son 2, 4, 6. Los quito 2. Las matemáticas rápidas, tú. Vale. Parece que con esto es muy grande, tío. Son muy cómodas. ¿Sabes? Me sobran 2, ¿por qué? ¿Y esto? ¿Por qué me sobran 2 ahora? ¿Qué coño he hecho? ¿What? Ah, de la otra. Flipado, tío. Es que entre el cambio de los discos me cansa de sobra, ¿sabes? Me cago en 10. Vale, son 6, 6, 12, 1, 13, 14. Ay, con martillo suele ser más fácil, o debería ser más fácil. Vale, vale, ¿qué me has dicho? Vale, sí, es cierto. Por cierto, estoy viendo que no es olímpica la barra esta. La barra que tengo resta no es olímpica. Vale, olímpica. Perdón, coño, no. A ver, vale, si podemos. 3. Son súper incómodas, tío. Una. Una última. Vale. Claro, Héctor, sí. Es que me di cuenta, porque vamos, yo, coño, estoy ahí en la cámara. Asumí, vale, que era la olímpica, ¿vale? Por tema de todo, tal y cual. Y luego un comentario de un vídeo del canal segundo que me dijo, Caramelo, dice, creo que no es la olímpica. Dice, normal la olímpica, donde se ponen los discos, es más gordo, ¿vale? Y digo, es verdad. Digo, la diferencia entre la olímpica y la normal era que los extremos eran más gordos, ¿vale? Porque los discos son diferentes. Me puse a buscar en Decathlon y claro, no ponía ningún método de la olímpica, digo, es verdad. Y luego me puse a pesarlo, digo, vale, digo, olímpicas son 20, digo, ¿cuánto pesa esta? Era 8,5 o 9 creo que pesaba, ¿vale? Porque tengo una báscula y con cuidado estoy pesando. Y el cambio, estás muy bien de grasa, de verdad. Tienes un porcentaje que te permite construir músculo, eso es muy bueno. Ya, no, sí, es bueno, ya, pero. Pero si yo soy 20. Ya, ya. Pero igualmente, antes que la olímpica, ¿vale? Me pillaré una Z, una barra Z, ¿vale? ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer mucho mejor las cosas, ¿vale? Porque esto está muy bien para hacer el tema de pre, en resumen, para hacer pecho tal y cual. Incluso para hacer bíceps como tal, pero la barra Z creo que es lo mejor. Dice, la Z es la leche, es solo para bíceps y tríceps. Sí, ya, claro. Pero sin embargo, la olímpica, ¿para qué? Si todavía no puedo coger más peso. Es tontería, ¿sabes? De aquí a, yo qué sé, igual de aquí a un mes y algo, dos meses, me la pillo. Vale, vamos a hacer la última de martillo. Bebo y le damos. Vale. Pero igualmente tengo mucha grasa. Tengo mucho peso por encima de. Ah, tengo mucha grasa, vaya.
¿Que no se nota? Puede ser, pero tengo mucha grasa. Cuatro. Seis. Ocho. Último, ¿vale? Diez. Vale, ¿qué es ahora de esto? Ahora es... Vale, curl con barra. Vale. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ejercicio? Hoy es el tercer día. Cuidado que no pegues todas las cosas. Vale, aquí sí que voy a tener que ponerme atrás, ¿vale? Ojo, que no pasa nada. Voy a ponerme así por si acaso. Vale, aquí. Aquí, ¿vale? Es un ejercicio que normal no me gusta hacer. Soy más de hacer barra Z e interna, ¿vale? Pero bueno. Vale. Me he quitado los pesos. Vale, aquí voy directamente. Voy a poner 5-5, ya está. Y vamos subiendo. Coño, este no es. Qué desastre de colocación, tío, de todo. Chao y... su puta madre. Vale, 4 de 10. Aquí espero ir bien, la verdad. Si no, tiro el banco para allá. Vale, diré que sí. Hostia, porrazo. A por culo. Vale, ¡oh! Dos. Cinco. Seis. Siete. Voy a poner cinco todo. Vale, para cuando apagues, para que no apagues el suelo. Estoy ya jodete, ¿eh? Tengo 5, son 10, 18 total estoy levantando. 18, 20. Ya tengo la mano, hombre. Y no veo hipertrofia. Ya empieza a sudar de los laterales. Vale. Igual que te digo, no me suele gustar nada hacer curl con barra recta. Siempre es con barra Z y siempre, como he dicho, cogiendo del medio. Pues, ¿por qué? No sé. Siempre me ha gustado mucho hacerlo así. Así nunca, tío. Bueno, miraré cuánto cuesta una barra Z. Y yo qué sé. Y iremos viendo. Cuatro. Cinco.
6. No soy capaz de. 7. Última. Perdón por los ruidos. Joder, duele ya al cerrar. Bueno, duele, no soy capaz. Se queda así la mano, ¿sabes? Cual manolete. Decides jugar a R6, caballo. Los caballos típicos de Canarias, no te vayas a enfadar. ¿Qué tengo, cara a caballo o qué pasa? Pues en Canarias tenéis tus cara a caballo. Así como es típico de allí, digo. Normalmente, ¿qué te cuesta más? ¿Bíceps o tríceps? Bíceps me cuesta más. Tríceps tengo la suerte, o bueno, la mala suerte con bíceps, de que con tríceps tiro mucho. Aguanto mucho peso. Vale, creo que llevo dos, ¿verdad? ¿De cuántos eran de bíceps? Vale, luego martillo. Vale, es el tercer ejercicio de bíceps. Vale. Me estoy usando ya, tío. Se me queda toda marca blanca, tú. Es más blanco que tocino, me cago en día. Me cago en día. Estoy cansado, ¿eh? O sea, la mano... Me cago en Dios. Parece que estoy haciendo sidra, ¿sabes? Echándome un cubata. Espero no se me caiga el vaso, con todas las manos. ¿Qué sueles comer antes de entrenar? Nada, la comida normal y ya está. Es decir, lo que haya comido. De hecho, he comido. Me he hecho unas salchichas, un poquito de bacon, le he echado nata. La verdad es que todo anti-fitness, la verdad. Con una Coca-Colita. Y ya está. Estoy temblando, no lo malo, temblando, tío. Estoy moviendo el móvil y está el móvil así. Estoy moviéndose, tío. Vale, llevo tres, ¿verdad? Vamos a ir para las últimas, creo. Y hostia, yo no he comido. ¿Se te ha olvidado o qué? Yo es que ya por rutina, pero no tengo hambre. Oh, ¿cómo? Pero estoy escuchando ahora. Don Omar, sincero. Mira, si te interesa una tortilla de atún, es muy buena para reponer fuerzas, en plan para cenar. Me tengo que comer 4 tortillas, tú, para llenarme, para cenar. Como mucho. Es algo que tendré que estar midiendo. Vale, vamos a por la última. Ocho.
Última. Ah, no puedo más. ¡Ah! ¡Ah! 10. ¡Ah! Vale. Este es el tercero. El tercer ejercicio. Vamos con el cuarto, que es martillo con discos. Martillo con discos. No muevan los codos. Intenten hacerlo, pero ya sí que toca hacerlo. A ver. Ahí ya iba el fallo, me ha reventado. Vale, hemos dicho. Que intento pensar, pero están cantando en mi cabeza, tío. Coño, tío, se me ha olvidado. No voy a mirarlo. Vale, hemos dicho. Se me ha olvidado, no sé qué va. Se retrasa, no tengo memoria ninguna. Martillo con disco, vale, coño. Vale. Joder, macho. Vale, martillo. Con disco, ¿vale? Vamos a coger el de 5 seguramente. No tengo más disco de 5. No, solo tengo estos, tío. Vamos, pues los quito. Vale, quiero solo uno. Este. Si este lo puedo hacer. Lo puedo hacer sentado. Toca las piernas así. No, voy a tener que hacerlo bien. Voy a tener que coger más peso. A 10, ¿vale? Dos más. Estoy por coger de 10 en lugar de 5. Sí, tal cual, Carl. Es que me he dado cuenta al hacerlo sentado. Ya el bajar no puedo porque me limita mucho el recorrido. Y digo, tenía que hacerlo. Hago de perfil. Venga, hago unas cuantas normales porque pongo de perfil. Ahora tengo que mirarme, no voy a ser. No sé, acabé. Y como ha dicho el muchacho antes, ¿vale? No sé quién era. Los codos pegados al cuerpo. Vamos, te digo, si los he separado antes, tiene que ser porque estaba reventado y vamos, estaba ya que no podía. Estoy bebiendo mucha agua, ¿eh? Oh. Sí, el 21, Héctor. Pasa que lo suyo de eso es hacerlo con la Z. O sea, el tema de hacer el 21 de abajo a medio, de medio hasta arriba y luego desde abajo hasta arriba. Lo suyo es hacerlo con la Z. Lo más cómodo. Por el tema muñecas, ¿sabes? Para no te destrozar la muñeca. Pero es una barra Z. De hecho, ¿me podéis mirar por Indecathlon cuánto pesa esta barra Z? Que seguramente. Seguramente es lo que. Donde lo voy a pillar, en Decathlon. Hola, bienvenido. Gracias, compañero. Vale. Esta es la segunda o tercera de. Vale. Es la segunda o tercera. No lo sé. Segunda. Segunda. Este es el cuarto ejercicio, si no recuerdo mal. De bíceps.
4. Ocho. Voy a hacer un par de más, ¿vale? Vale. Vale. Me falta la manca aquí. Vamos ya. Curl presentado en banco, ¿vale? A veces se puede hacer de pie. Que sería así, un poco extraño, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer o te sientes directamente. Voy a sentarme, ¿vale? Vale, ¿qué peso le metemos? Vamos allá por lo peso. Hacemos a poco y hacemos muy despacito. Nada más que está agachado quitando disco. Vale, te caen las hay de 30. Vale, estaba 30-35. Dice las hay desde 30 hasta 160. Vale. Es el caramelo mamadísimo. Vale, quítame el dinero. Vale. Este creo que son 3 de 8. Sé que una puse a 8 en lugar de 10. Ah, no, pues toda a 10. Bueno, pues ya veo algo. Vale. Mañana, ¿qué toca? Mañana debería tocar espalda, ¿vale? Pero a ver qué es lo que hago, porque de espalda no tengo nada, ¿vale? No tengo ejercicios para hacer aquí en casa. Tenía pensado el tema de la polea, pero no puedo ponerla porque se caería la pared encima y se me cae encima, ¿vale? Y no se puede, así que tengo que cambiar la polea esa y a ver qué hago. Eso, o la aprovecho, hablo con alguien que sepa de soldaduras y hago un marco abajo en el suelo en plan de para hacer contrapeso, ¿vale? Para no ponerla en la pared, sino ponerla en el suelo como tal. Vamos allá. Bueno, esto va a ser muy poquito, tío. Va a ser muy poquito. Va a ser muy poco. Hay que ser concentrado. Va a ser un poquito. Vale. Tío, tengo perdido los discos, tío. Para el próximo día lo tengo todo ordenado, tío. Ahí cómo vamos con esta. Es que hemos cambiado mucho. Ha pasado de muy poquito. Vale, esta vez. Vamos aquí a 8, ¿vale? Y contando la bajada. Me cago en 10. No voy a poder. Tengo ya el brazo muerto, tío. Voy a hacer negativa. Voy a ir a negativa. Porque estoy reventado ya. Hacemos 4, luego voy a negativa. Ah.
Joder, macho. Entrena con cabeza, no con ego. Descansa 5 minutos. Es que nunca descanso, gente. Nunca descanso. Nunca descanso. Suelo descansar 20 segundos, 30 segundos como mucho. Entonces con la cabeza levantada. Así, os miro. Sin más que nada para saber dónde de coño fuera, ¿verdad? Vale. Tengo mucha sed, tío. ¿Qué se escucha si me callo? Se escucha el ruido, porque estoy viendo en el OBS que si estoy callado se escucha algo. Está en verde. Se ve que le falta más en casa. Ah, ¿soy yo a respirar? Ah, estoy respirando muy fuerte, es que no me escucho por la música. Abro los cascos. No, no soy yo, igualmente se escucha. Tiene que ser por algún ruido de entorno. Escucha como que lo tengo directo. No hay directo, ¿no? ¿No hay nada? No, no voy a escucharse nada. Vale. No, no, no sé. Vamos a negativa. No, es que no, el derecho no puedo, gente. El derecho está muerto ya. Ah, el derecho no puedo. El derecho no puedo. Ah, que va, que va. El derecho no puede ya. Ah. No puedo ya ni con la líquida, no puedo. No es por peso, por músculo, está ya. Está acabado. Con el izquierdo, sin embargo, va bien. Entramos a comillas, claro. Vale, vamos a finiquitar con este. El derecho no puede más. Tontería hacer con el otro. Tiene la botella para él solo y se la echa en un vaso. Que me gusta beber de vaso siempre. Pero sí, es bastante absurdo, la verdad. Igualmente en el gimnasio sí que bebo con botella y bebo como un gamusino. Pero bebo mucho. Y acabo teniendo flato nomás que del agua que bebo. Me acabo empachando el agua. Vale. Que no puedo más, con bíceps. Vale. Pasamos a tríceps, gente. A ver. Vale, press francés. Aquí voy a tener que hacerlo al revés, ¿vale? Lo voy a sentarme hasta aquí. Obviamente no voy a caber. Tiene que ser para allá. Press francés se suele hacer con barra Z, ¿vale? Como no la tengo, la haré con la plana, ¿vale? Me pongo aquí la barra y la cojo de aquí a sentarme. Mira, bueno, gente. Mira la mano, está temblando la mano, tú. Es que no puede más.
Está ya muy congestionada el ámbito del brazo, está muy cargado, si os dais cuenta. Ahí la bola, ve. Me duele ya la ceto. Vale, vamos a poner aquí la barra. Porrazo. Bueno, aquí me siento y hacia allá, ¿vale? Es poquito, el tríceps suelo tener bastante fuerza. De hecho, no voy ni a levantarme, ¿vale? Luego. Parezco la típica pareja de chavalino. Ese está en el banco del parque. Cariño, cuánto te quiero. Pero eso hace como mancuerna. Es que no tengo listo para luego también como mancuerna. ¿Cómo coño lo levanto, tío? ¿No está en mi cabeza? Vale. Cojo ahí dentro y ya está, no hay problema. Decidme si tengo los brazos rectos, ¿vale? Para que vea, no tenéis espejo ni previsión de nadie. Cuatro, vamos a 10, ¿vale? Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hostia, me voy a ponerlo tú. A ver, yo creo que sí que la tenía recta. Vale. Vale, voy a verla, ¿eh? Vale, un segundillo. A ver si puedo verlo. Vale. No puedo verlo. Me ha dicho que lo pones un poco. Vale, a ver, se supone que son rectos, ¿vale? Tema bíceps, o sea, así, tengo que estar tal cual, así, ¿vale? Los codos pegados, no sé si los tiene pegados, estaba pendiente. Ah, no. Inclinaría más el brazo. ¿Cuál te refieres? Vale. Ahora vivo el 20, ¿vale? Y el agua está muy lejos para llegar. Pues se acabó, no hay agua. El agua. ¿Para qué necesite? Nosotros no. Ah, vale. Vale, ahora intento corregir, ¿vale? Que para sacarlo es un coñazo, tío. Bueno, normal, lo cojo del suelo, levanto y arriba, pero aquí no puedo. Vale, los codos están rectos, o sea, los codos no pueden pegarse más. Y de normal voy siempre aquí, ¿vale? Hay gente que va atrás, ¿vale? Pero bueno, no me gusta. Prefiero tirar hasta aquí. Cuatro. Cinco. Siete. Uy, estoy reventando ya, ¿eh? A ver, aquí se imagina por levantarme, tío. A ver. Es que así, si bebo de botella bebo muy rápido, tío. Bebo mucha agua. Tortajada, gracias compañero, muchas gracias. Ah, está mejor, pues creo que lo he hecho igual, no lo sé. Oh. Creo que lo he hecho igual, Me clava esto, coño. Ese corre mi parte. Has ido más lento, ahora y concentras más. Vale.
Un poquito, pero se aprecia. Sacará igual, ¿no? Vale, igualmente, sí, es que lo suyo, gente, al no tener espejos, no puedo ver la postura ni ver nada. Vale, igual que antes cuando estaba haciendo esto, tampoco podía verme. Por ejemplo, el tema codo, lo tengo, si lo tengo mal, me lo comentáis. Y todo eso. Vale. Es la primera vez en mucho tiempo que hago tríceps, ¿vale? El bíceps lo suenas hacer de normal con cualquier cosa, prácticamente. No sé cuántos llevo, si llevo 5 estoy muerto. No puedo. No hay problema, ¿vale? No pesa. Es el derecho, tío. El tercer derecho. No preocuparos que no pesa, ¿vale? Es poquita leche. Qué dolor del derecho. Vale. Es el derecho, gente, qué cojones, tío. Está muy cargado el derecho. Mira las piernas a descansar. Ah, no. Os digo, tengo una costumbre que a lo mejor pongo así, ¿vale? Si es eso que estáis viendo, es normal, ¿vale? Siempre hago o ese o el derecho, suele ser el izquierdo, ¿vale? El por qué. Manera de relajarme, ¿sabes? De liberar tensiones. Siempre he sido con este. Si es eso, ¿eh? Si no es eso, yo no lo sé. Ambas. Suelo hacerlo, de normal suelo hacerlo con una. Con dos ya no lo sé. Vale. Dice, yo te me lo hago. ¿Y tú yo qué es para eso? Para relajar tensiones, no sé. Para desfogar, ¿sabes? Energía. Vale, el derecho está muy congestionado, ¿vale, gente? El tríceps de derecho está muy congestionado. Madre mía. Me sube la música, hombre, te cago en 10. ¿Tienes hecho algún word o alguna plantilla por ahí? ¿Tienes hecho algún word o alguna plantilla por ahí de todo tipo de ejercicios, tanto de brazos, piernas? Nada, ni de ejercicio ni de dieta. El tema de ejercicio lo hago 12 minutos antes de empezar el directo, ¿vale? Y dieta nada, dieta no hago ninguna. No más que te entre flatos si cada vez que te bebes, si cada vez que bebes te atizas media botella. Pero es por eso, porque de botella bebo mucho. ¿Por qué? Porque lleno el buche, para adentro. Pues solo bebo como 4 o 5 buches. Y de vaso no, de vaso, sorbito. Como cuando vas a casa a alguien. No, no quiero más, está bien. Muchas gracias. Aunque me apetezca más. No, está bien. Está rico, sí, está rico. Venga, amarillo. Suelo música, espérate, vamos a poner una música guapa. Imaginaros en la cabeza, vuestra cabeza, la canción que tengo yo de fondo. No sé cuál es. Esta es muy de 50 sombras de Grey, la verdad.
Una última. Es el derecho, tío. Es el derecho, gente. Está muy caro. Vale, que no me queda una. Perdón, me queda la música, coño. Mira, la canción que tengo puesta de fondo es esta, mira, espérate. Aquí te lo casco un segundo. Pongo la canción que tengo, ¿vale? Y va a saltar un poco el copy, para que les folle. Un segundito, tengo que cambiar de aquí a este ordenador. Es esta, ¿vale? Es muy... Perdón por hablar tan cerca. Otro culo. Es muy de eso, gente. Perdón por silba. Bueno, ya está, me lo pongo a mí esto. Vale. Vale, pongo acá un segundo. Desconectar el chat, ¿cómo que no? ¿Cómo que desconectar el chat? Me ha venido ya Twitch, imagina. Vale, hemos hecho 3 de esta. Igualmente, voy a forzar mucho, me voy a hacer daño y no me apetece, la verdad. Así que vamos a pasar al siguiente. Aunque te digo, tengo ya el derecho muerto. El brazo como tal, el derecho está ya para acostarse, ¿eh? Madre mía. Una lechita y a dormir, vaya. Oh, vale, pongo el chat que lo quita antes. Vale, pongo musiquita. Pi, 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 pu. Vale. Vale. Vamos a ver qué nos toca. Por todo, muchísimas gracias a Lalo Gama, gracias por ese pedazo de... Ahí está. Muchas gracias a Lalo por esa suscripción, compañero. Gracias por esos 3 meses. Por otro, no sé si alguien más se ha suscrito. Luego igualmente cuando vaya terminando lo agradezco, ¿vale? Al tener el casco no me suena por aquí, porque lo tengo muteado directo aquí. Pero bueno. Hostia. Vale. El típico sudor que te hace picar, pues ese. Iré por suciedad, ¿eh? Que me ducho antes, tío. Pero me pica todo, tío. Venga, va. ¿A qué vamos? Vale, vamos a hacer patada. Complicado. Vale. A ver. Sí, va a ser todo. Claro, estoy escuchando música y yo en mi mente estoy, pues claro, digo, hay cosas de fondo, no hablo, pero luego digo, estoy diciendo esto al menos. Vale, vamos a hacer patada, pero como sé que soy medio mierda, voy a bajarle, ¿vale? Más que nada porque con el izquierdo seguramente vaya bien, pero con el derecho soy un cacas. Patada, para la gente que no lo sepa cómo es, espérate, antes de ponerlo, que si no se escucha. Patada, tiene que ser así, ¿vale? Se está escuchando, tío, ¿por qué? Cállate, cállate. Vale, brazo. Hostia, me ha sonado. Así, ¿vale? 2 patadas. Para trabajar el tríceps, ¿vale? De normal, se haría en un banco como tal. Está de puta aquí. Yeah.
No sé cuánto he hecho. Vale. O sea que este no me veo. Me quedé sin agua, gente. Dice ese ejercicio, lo odio, tiro poquísimo. Yo también, ¿eh? No es algo que me guste demasiado. De hecho, este ejercicio normal lo hacía en polea, ¿vale? Porque así podía ponerle menos peso y hacerlo más concentrado. De hecho, la gente, como más me gustaba hacerlo a mí este ejercicio, era directamente polea en el suelo, tirado. Miraros que esto es el suelo, o desde aquí, casi no me quiero tirar mucho. De aquí, ¿vale? De eso directamente, pero bueno. No me quiero apoyar mucho en el banco y si me apoyo solo en el medio, porque se puede tirar para los lados y me lo cargo. Vale. No voy a comentar sobre esa postura. El gimnasio es así, ¿eh? Te lo he comentado muchas veces. El gimnasio, todas las posturas o todos los ejercicios de normal son sacando pecho y sacando culo. Haces en plan así, las típicas chavalinas que van andando así, así, o igual. Vale, vamos a la siguiente. Y después la mancuerna, tío. Pero eso no lo cambio porque sé que se trabaja bien así el tríceps, sí. Y aunque bueno, es algo diferente. Lo he hecho de normal, polea, ¿sabes? Polea suelta, sin nada, solamente el cable. De aquí para arriba. ¿Vale? Joder, macho. Ahora me voy a lavar la cara, ¿eh? Hostias, no puedo llegar al derecho, ¿eh? Uno más. Gente, me voy a lavar la cara, ¿vale? Me voy a lavar la cara. A ver, me han salido marcas en la cara de marcas rojas. A lo mejor el sudor, una reacción alérgica, lo que sea. ¿Sabes? Incluso yo qué sé, tío. ¿Cuántas cosas haces que tiene en casa?
Tema juego de mancuernas barra discos, fueron 220-225. El banco fueron 70-80. La esterilla hasta el suelo, para amortiguar un poco, fueron... Eso fue poco. 10-15 más o menos. Y luego compré una polea que fueron 170 para poner en la pared, para poner, para hacer tema de espalda y tal, ¿vale? Pero no puedo ponerla. Rubio, fue en Decathlon, ¿vale? Es donde lo he comprado. Igualmente, la polea voy a cambiarla, porque donde quería ponerla, que era detrás, ahí atrás, no puedo. Porque es de Pladur. Y aquí donde quería ponerlo tampoco, porque pensé en humedades para los vecinos. Así que a ver cómo lo hago. Y no, Lil Sam, no estoy comiendo ni consumiendo nada especial, ni huevo ni leche, vaya. Ah. Vale, creo que llevo dos. Vale, ya se sacan las manos. Si no, eso sí de las más buenas, tío. Sí, está mojado, vamos a por aquí, vamos a pasar. Otra. 6, 7, me caigo, coño. 8, 9. Me molesta que te caiga la gafa, tío. Me molestan un montón las gafas. Dieta de caramelo, salchichas con bacon. Y nata, ¿eh? Se me ha hecho como que se apagaba la luz, tío. Digo, si no tengo la luz encendida. Vale, llevamos... Esta es la tercera. Ya tengo el brazo muy cansado, gente, el derecho. El 13 ya está roto. Ahora mismo está normal el tríceps, ¿veis? Está cargado el tríceps, pero luego el bíceps, por ejemplo, está normal. Y hemos hecho de bíceps, creo que han sido 4 o 5 ejercicios. De tríceps, sin embargo, está ya fino. Al derecho, luego el izquierdo está mejor, está tranquilito. Este ya está cargado. Venga, vamos a la tercera, perdón, por la cuarta. Este es normal. Pero se nota, pero está exacto como el otro. Este, mira, ahora mismo está normal como el otro. Sin embargo, el otro está terso, está a tope. Vale. Vale, último, ¿eh? Último al menos de este ejercicio. Oh. ¿Se me lo cazoncillo? No, vale. Una. 4. 7. 8. 9. 10. Vale. Ahí va. Y tú puedes manejar mucho más peso que ese caramelo. Sí, pero mi cuerpo todavía no lo sabe, ¿vale? Es así. Está mirando para allá el micrófono, ¿sabes? Sí puedo con mucho más peso, ¿vale? Pero es por lo dicho, memoria muscular. Aunque el músculo tenga grande tal y cual,
el músculo no está acostumbrado o se le ha olvidado coger peso. Pero bueno, de aquí a un par de semanitas, 3 semanas como mucho, ya empiezo a coger mucho más peso. Me pone más agua, se me ha acabado, tío. No sé si tengo más. Creo que sí. Pues tener una botella y ya está allí. Claro. Solo me queda. De normal solo tengo 2 botellas grandes. Y una la he puesto, la he quedado allí. Que es la de esta mañana o la de ayer para la noche. Vale. La he abierto porque estaba apretadilla. Vale, vamos a pasar a la siguiente serie. Pero sí, necesito mucha agua de normal, tío. Además de trasnuca. Este es más tranquilito. Esto soy yo, Vale, más de trasnuca. Ahora bien, lo hacemos con mancuernas, ¿vale? Aquí hacia arriba, ¿vale? Con mancuernas, que yo creo que va a ser lo mejor para ayudarme. Hostia, así que ya estoy cargado. O con... sí, o con barra, vaya. O sea, con mancuernas. Vamos a hacerlo una mano. Vale. El babe. Y hola, Bribri, te he visto ahora. Vale. Tengo que tener cuidado, como se caiga esto a la cabeza. Me salen 2 cuernos. Vale, para que vosotros lo sepáis, de normal en el gimnasio entrenaba con una de 15 o 20, ¿vale? Una mancuerna de 15-20. Nada, aquí arriba, 15-20 kilos. Ahora estoy con 2 kilos. Bueno, 3. Vale, vaya diferencia, ¿vale? Ahora estoy con 3 kilos, gente. Aquí brazo recto y tira hacia arriba, ¿vale? Es muy poquito. Me he raspado tú aquí. Su puta madre. Vale, voy a subir un poquito. Porque prácticamente es como si no llegara nada, tú. Madre mía. Y para mañana a ver cómo lo hago. Porque el tema espalda me preocupa, tío. El cómo voy a hacer todo el ejercicio de espalda. Porque espalda, a diferencia de cualquier otro músculo, con cualquier otro músculo, que haces es empujar hacia afuera, ¿vale? Siempre tirar hacia afuera. Con espaldas al revés, con espaldas es atrás el peso hacia ti. Ya sea para el pecho, trasnuca, todos son atrayendo hacia ti. Y para eso tiene que ser algo fijo, así que no lo sé. Venga, va. Claro, dice. Exactamente, por eso espalda es mi favorito. Para espalda tienes el remo, Melo. No, aquí no puedo hacer nada de remo. Lo he dicho, remo. Algo así. Remo, tienes que tirar de algo. ¿De qué tiro? ¿Qué lo engancho? ¿A la puerta de la calle? Una cuerda, es que no puedo. ¿Sabes? No tengo nada fijo en casa como para tirar. ¿Sabes? Es que nada, no puedo hacer nada.
Es que eso, para eso son las poleas, si no tengo poleas no puedo. Con la barra mancuerna puedes hacer remo. Bueno, sí, puedo hacer, eso es cierto, puedo hacer, sí. Cierto. Con barra podemos hacer hacia acá, barra. Y luego con mancuerna podemos hacer este de aquí. Vale, así. Sí, tienes razón. Pero ya está, son dos ejercicios, solo remo. Pero bueno, algo es algo. Sí, te parece bien y lo haces con barra. Sí, pero ya está, no, no se puede hacer más de eso. Creo que no se puede hacer nada más con eso. Tengo frío el agua. Vale, vamos a ir. Venga, siguiente. Está bien, ¿verdad? Vale. Tres. Ahora veo los comentarios, ¿vale? Personalmente, este ejercicio me gusta bastante. Me parece muy cómodo de hacer. A ver. ¿Vale? Vale. Puede hacer agarre su primo y... o su primo, ¿eh? Agarre su primo y su prima. Agarre su pino o prono. Sí. Pero me refiero, no voy a poder hacer... voy a poder hacer esta parte de aquí. Puedo hacerlo así. Así, ¿vale? Con barra o viceversa. Pero la parte superior, que es por ejemplo para hacer cruz al pecho o barra al pecho, no voy a poder. No, estoy pensando que no. Vale, esta es la segunda. ¿Cuánto llevamos de directo? ¿Me podéis decir? Creo que llevamos mucho tiempo. Pero es que es normal, bíceps, tríceps son músculos cojonudos. Desde cuando me lesioné de la rodilla, hacía esos ejercicios. Para no forzar demasiado, mucho menos peso. ¡Uy! ¡Oh, es así! ¡Oh! ¡Hora y media! Pues mira que voy yendo a saco, ¿eh? Pero es cierto que llevamos mucho ejercicio. Sobre todo de bíceps hemos hecho mucho, creo que han sido 5... 5 ejercicios. ¿Cuántos entrenos haces por semana? Me gustaría hacer 5, ¿vale? Mañana viernes voy a hacer lista de hacer espalda. Y el sábado haré piernas. También te digo, no voy a hacer muchas piernas, ¿vale? Venga, vamos a por el tercero. Pero te voy a poner de lado para que veas también cómo es, ¿vale? A ver, que este no es mi lado bueno. Vale, una. Nueve. Ocho. Nueve. Una más. ¿Cuánto descanso haces? Muy poco. De hecho, no me suelo fijar en el descanso. Lo puedes ver. En la que veo un comentario, al lío. Suele descansar de normal eso, 20-30 segundos con mucho. Hacer lo típico. Dejar la pesa, una vueltita, respiro un poco. Respiro un poquito. 4 segundos más y al lío.
¿Es bueno? Pues no lo creo. Pero muy mal tampoco me ha ido, me te digo. Y además en este tipo de ejercicio, que un brazo descansa mientras el otro está haciendo algo, es un pelín más de descanso, ¿sabes? Ah, y si te refieres a descanso por semana, dos, solo que ayer hice un descanso porque tenía que ponerte más poleas. Si te refieres a descanso de días, joder, se va como si fuera algo. Descanso dos días a la semana. Me gustaría entrenar de lunes a viernes y si algún día de la semana, por lo que sea, no he hecho, por ejemplo, igual que ayer miércoles no hice nada, pues lo hago el sábado. Vale. Siguiente. Vale, a ver, ¿qué sería ahora? Yo creo que me muero si hago lo que tú haces, o como lo haces tú. Vale, prefrontal disco. Este va a ser sencillo, eso creo, ¿vale? Uff. Estoy en el momento en el que me bebé tanta agua. Tengo ganas de pegarme en el lustro, tío. Igual no soy tan bollera como pensaba. Vale. Vamos a ir. Este puesto que sea con disco. Igual no falta que sea con disco y lo puedo hacer con otro. Incluso puedo hacer pullover. Creo que sí, pullover se llamaba. Vale, ese es bastante. Bueno, el pullover para la mañana, para. Sí, el pullover para la mañana, gente. Apuntadlo. Para espalda, ¿vale? Pullover, os voy a enseñar un segundillo. Con una mancuerna, ¿vale? Una mancuerna, se coge de aquí, ¿vale? Bueno, yo de normal lo cojo del disco. De aquí. Aquí, ¿vale? Ese para mañana, el pullover. No recordaba, tío. ¿Ves? Este es que se me ha olvidado la gran mayoría de ejercicios que sé, tío. Vale, vamos a ir con disco. El caso de cuánto. Pues o 10. Va a ser 10, ¿vale? Que tengo todas las pesas tiradas, tío. Tienes que coger mucho más peso. Aquí los codos pegados y hacia arriba. Hostia, pero en verdad. Aquí tengo más pecho que otra cosa. Eso que tengo los codos cerrados, digamos. Tiro mucho así. Sí, en base mejor con la barra. Y con la barra. A ver. Es que sí, tengo que meterle mucho más peso. Y no puedo coger más discos, vaya. Va a ser lo mismo. ¿Sabes? Voy a hacerlo aquí. Con disco, hacer con barra, tiene que ser pegado y nada, con la barra recta no voy a poder. Si fuera la Z sí que podría. Pero hacer la recta, al bajar, me voy a destrozar las muñecas. ¿Cuánto tiempo te tiraste yendo al gym de continuo? No sé decirte, pero fueron muchos años. Yo empecé en el 2011. Igual estuve yendo. Joder, en serio, no lo sé, hasta 2017, no lo sé.
A ver, dice, prefrontal con disco se hace como una sentadilla y es llegar disco de cadera a pecho. Como una sentadilla. ¿Cómo? No me entero. A ver, prefrontal con disco se hace como una sentadilla. No me entero, la verdad. No sé cómo, no sé cómo dices. No sé, no soy capaz de... no lo pillo. Dice, ¿por qué decidiste hacer tu propio gym en tu casa? ¿Por comodidad? Sí, tal cual. Porque yo ahora mismo puedo estar entrenando aquí lo que, el tiempo que me dé la gana. Que nada más entrenar, me pongo sí con directo o con algo. De normal, entre ir para allá media horita, hacer entreno, hora y algo, una hora, dos horas, no lo sé, media hora de vuelta, tal y cual, es mucho tiempo, la verdad. Lo prefiero en casa. Y además, es algo que siempre he querido hacer. De hecho, en su momento quise hacer vlogs, ¿vale? Yendo yo al gimnasio como tal a entrenar. Cosa que nunca hice. ¿Te has reconocido el tiro alguna vez? Sí. Sí, tanto así chavalines como gente mayor y tal. El ritmo sí está distinto, ese perdón no me suena. Vale, ¿qué coño estaba haciendo? Es que este no me encuentra a gusto, gente. Este no lo veo yo muy... ¿sabes? Elevación de disco. Pero no lo entiendo, tío. Dice, el prefrontal de disco es también llamado elevación de disco. Pero es que no me sale. O sea, ahora mismo no... Te digo, sé muchísimo ejercicio. Como antes, el pullover. Un ejercicio súper típico que hace siempre de espalda. Y ahora es como, hostia, no me acordaba, tío. Esto para tríceps, aquí se puede hacer, ¿vale? Voy a quitar aquí esto. ¿Veis? Madre mía, tú, qué fuerza tengo, cojones. No sé qué da tanta fuerza. Vale, vamos a sustituir ese por este. No sé si voy a hacer una cosa. Y aquí tengo que hacer más espacio. Voy a hacer una cosa porque esto lo monté yo y no tenía pensado nunca hacer este. Vale, ¿esto aguanta? Creemos que sí. Lo que puedo hacer para que sea mucho más fiable, le pongo los abajo. Y aquí. Hostias, vale. Vale, yo creo que aguanta. Y si no, bueno, pues nos hacemos viral, gente. Aunque saque una costilla rota, ¿vale? No te vayas a matar. Pongo música. Ya sabéis. Suscríbanse, ¿vale? Aunque muera. Nadie lo aguanta, simplemente es la barra metida. Bueno, pero aguanta, la verdad. Tengo buenas manos, entonces, para montar cosas. Pues entonces levanta el banco, porque está encima de mancuernas, ¿vale? De hecho, fondos no me hago nunca. Yo, de normal, hacía, pero siempre en barra. O sea, perdón, en máquina. ¿Cuánto pesas? Estoy en 80 y al largos. Estoy 14 kilos por encima del peso habitual o normal. Yo les haré más el banco. No le he dado a la pared, De hecho, estoy haciéndolo tan despacito. Lo estoy haciendo tan despacito para justamente no pillar la pared, ¿vale? Igualmente, ahí va un póster, así que. Pero sí, me sirve. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? 3 días.
Casi 4, ¿eh? 3 para 4. Hola, chique. Mide unos 74. Dice, yo debería pesar 60 ya que soy petiza. No sé qué es petiza. Vale, pero te digo, hacía tiempo, ¿eh? De hecho, no estoy acostumbrado a de normal a levantar mi peso. Y, joder, son 80 kilos ahí, en plan... Estamos hablando de que estaba haciendo patada con 3 kilos. De repente estoy levantando 80, casi 90 kilos. Pues está muy bien, ¿no? Sí soy. Hostia, pues esto hay que tener cuidado, tú. Casi estaba... Todo lo que se sacaba este, tú. Lo normal sería ponerlo un pelito más arriba, ¿vale? Pero mira. Vale. Tengo puesto en el tercero, ¿vale? Como esto va así, esto se puede tirar, si cae, hacia abajo. Lo que hago es meterlo en el tercero. Ahí. Vale, por si acaso. ¿Qué ocurre? Que es peor porque tengo que agacharme y hacerlo, pero bueno. Te digo, esta canción es un temardo, la verdad. Me da como tiempo, me cago, tío. Venga, abuela, vamos. Y encima, para colmo, tengo que ir esquivando con las piernas el banco, me pongo encima. Dice, para la próxima que te ponga el prefrontal del disco, se hace como la flexión de codo. A ver, espérate. Espérate. A ver. Para la próxima que te ponga, me la pongo yo. Vale, se me ponga, que te pongas el prefrontal del disco, se hace como la flexión de codo, como en cuernas. Uf, Superman, es que no me entero, tío. Te digo, puede ser porque no tenga sangre mismo en la cabeza y esté por todos lados. O por qué, pero no me entero, tío. Es claro, ¿cómo coño explicas un ejercicio físico? A ver. Ahora, no, gente, eso me parece una gilipollez. O sea, si no soy capaz de hacer 10, 15 o 20 así de normal, ¿para qué me mete peso? Ahí, gilipollez. Vale, presentar, se hace como la flexión de codo. Me refieres a este de aquí, menos agarrar un disco al frente, misma función. De aquí, terceré. Así, que no sé qué terceré. Igual sí puedo hacer el cosplay de Warden. Warden está más tirillas, este coño. Warden ya es un señor mayor. Vale. Vamos a hacer la última, ¿eh? No vamos a hacer más. Ah, es que me hago esto porque me aprieto aquí. Tenis, gracias, me lo regaló más Lion. Bueno, la cosa ya me lo dio. Vale, prefrontal disco. Sí, porque ya está. O sea, el prefrontal hemos quitado por fondo. ¿Se llama fondo? Se llama fondo, ¿verdad? Igualmente, cuando no lo hacía así, que era en máquina, ¿vale? Que la máquina era, pues te sientas un poco inclinado hacia adelante y presionas los dedos hacia abajo, ¿vale? Lo hacía en banco. Ponía dos bancos, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Ponía dos bancos, me ponía el límite de uno. No sé qué para una pierna recta. Bueno, me apoyaba y me caía yo.
Sí, sí, te voy a entrar en el pasado. Estuve mucho tiempo entrenando. Vale, gente. Voy a colocar un poco esto. Vale, mucho cuidado. Vale. Vale, gente, pues en principio ya habíamos acabado. Mira los cascos, estoy reventado, tú. Uf, qué dolor de brazo y de la madre que lo parió. Segundo, lo pongo aquí esto. Vale. Ahora queda estirar. Creo que nunca he estirado, la verdad. Creo que nunca he estirado. Es decir, podría estirar un poquito, tal y cual, podría incluso hacer antebrazos, pero no, tengo ya los brazos cargados. Tienes que estirar. Ay, mira cómo estiro. Ay, a la pelea. Ay. No sé estirar, gente. No sé estirar. No sé estirar, de verdad.